Saludos y bienvenidos una semana más a Tribuna VIP. Hoy queremos dedicar nuestro programa al Estrella Club de Fútbol, que están de aniversario. 70 años cumple el Club de Sardina del Sur, que ha organizado para este mes de noviembre los principales actos de su efeméride. Hoy queremos sumarnos a esta celebración con un regalo para la historia, el día en la que la luz de la estrella brilló con más fuerza para que todo un país pusiera en el mapa futbolístico a Santa Lucía y al Campo de las Palmitas, que iba a ser escenario de una de las proezas más importantes del deporte santaluceño. He visto una luz. 24 de febrero de 1995. El Campo de las Palmitas ya estaba engalanado para vivir los minutos más importantes de su historia. Asistimos a la 25ª jornada de Liga. El Estrella, de la mano de Antonio Ramos, salta al campo con su equipo de gala, el mismo que todavía no conocía la derrota y que había pulverizado el récord de imbatibilidad de la categoría que ostentaba el Realejos con 13 partidos invicto. Una noche más, la defensa más conocida en la historia del estrellismo, Gustavo, Juan Antonio, Antonio Manuel y Orlando, volvían a ponerse en acción. Sergio, Ernesto, Eduardo Martín, Reyes, Bosco y David por delante de ellos. Y en la portería, el foco de todas las atenciones, José Gutiérrez Suárez, más conocido como Pepe, y desde esa noche recordado como Super Pepe, el hombre que estaba a solo 66 minutos de conseguir una proeza casi inigualable, batir el récord mundial de imbatibilidad que estaba en poder del guardameta del Atlético de Madrid, Abel Resino, en 1.274 minutos. Super Pepe llevaba 13 partidos consecutivos sin encajar un gol, desde que el 6 de noviembre del 94 encajara el último en La Palma, ante el Tenisca, en choque que acabó en empate a 2. Curiosamente, solo unas semanas antes del gran acontecimiento, la Unión Deportiva Vecindario tuvo la oportunidad de acabar con las ilusiones de su gran rival, pero ni de penalti pudieron superar a Super Pepe. Pero voló, voló, Pepe voló, ¿eh? Se lo adivinó perfectamente. Llegó el gran momento. Comienza el partido. El Artesano era el rival de turno. Ya todas las miradas estaban puestas en Pepe. El choque ya casi pasaba a un segundo plano. Las peñas del Volador y la Cochera ya habían empezado a meter ruido con sus instrumentos. También quisieron animar la murga de las sardinelas, que se concentraron en masa para hacer más fuerza. El Campo de las Palmitas empezó a contener la respiración. En el minuto 11, la primera celebración. Pepe había batido el récord de Canarias de imbatibilidad, que estaba en posesión de Manolo López. Luego llegó el único susto que tuvo la Estrella en el partido. La primera parte no ofreció más. Comienza la segunda. Solo quedan 21 minutos para el gran momento. Pero ya nadie dudaba de lo que iba a pasar, porque el Artesano también quería formar parte de la historia y no quiso estropearlo. Solo faltaba un minuto. Los Voladores iluminaban el cielo oscuro de Sardina del Sur en honor a Pepe. 45 segundos después, el colegiado Juan Moreno Reyes hace sonar su silbato desde el centro del campo. Corre hacia el área local y se saca de la manga una nueva disposición adicional del reglamento. Quiere ser el primero en felicitar al nuevo récord mundial de imbatibilidad con un tiempo muerto arbitral. 5 segundos después, el delirio y la fiesta en Las Palmitas. Eran las 10 y 33 minutos de la noche y la proeza y el héroe ya tenían nombre y apellidos. Señores y señores, lo cumplió. Esto es un detalle bastante bueno. Eso es un detalle. Esto es se acaba de interrumpir el partido en el minuto 23. Señores, esto es increíble. Increíble.
en un portero, esto es una cosa que ha hecho el árbitro, que se puede llevar un arresto el árbitro. El árbitro se puede llevar un arresto, pero eso lo hace él de corazón. Nunca mejor dicho, el árbitro se está jugando el pito. Se está jugando. Nunca mejor dicho, pero. No, pero esto es sin recochineo, porque vamos, interrumpir el partido para felicitar. Para felicitar, la verdad que esto es de árbitro. Yo no conozco demasiado de fútbol, pero nunca lo he visto, ¿eh? Se está quejando Pedro. Y están diciendo por el altavoz. El árbitro, la verdad que se ha portado como un caballero y la gente le está reportando. Esto es lo que es afición. Esto es lo que es afición. El árbitro ha dicho, por favor, márchese, y se han marchado. Esto se merece un aplauso. Esto se merece, vamos, es que sinceramente me estoy hasta emocionando porque yo en mi vida he visto tanta afición tan comprensiva, tan inteligente, y esto en definitiva es afición, y que se quite los bailados. Soy yo la que sigue aquí, soy yo. Al día siguiente, las portadas de los diarios deportivos de toda España se hicieron eco de la noticia. Sardina del Sur y el Estrella Club de Fútbol habían salido del anonimato para siempre. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de... Pero volvamos de nuevo a esa mágica noche. En el minuto 86, Antonio Ramos también quiso poner su granito de arena en la celebración y sustituye a Pepe por Manolo. Todos los periodistas quisieron ser los primeros en recoger las primeras palabras del nuevo hombre récord. Llegó el final del partido, pero solo fue el comienzo de una larguísima noche de celebraciones, que tuvieron como escenario la sede social del club, con un brindis y una verbena incluida. La noche acabó en final feliz, y hoy, los que fuimos privilegiados de estar allí, aún seguimos recordando ese pedacito de historia, como si fuera parte nuestra. Y es que, como dice la canción, vaya noche la de aquel año. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking.